Déjame primero presentar mi instrumento musical. En esta ocasión he descubierto esta aplicación para tocar el arpa. Entonces. Muy moderno, sí. Sí, sí, vamos. No, a hacer... este es el profesional, Jan. Este sí, mira, este sí. Nada más que se me olvidó conectarlo. Así es. A ver si jala, ¿no? A ver si jala. Mira. Uy, uy, uy. Ay, no, sí, soy. No tengo en la sangre. Si no mal hiciste todo. Ey, es mi instrumento. Este fue ese más reto. Es que miren la pachura de aquí. Y brinca. No sabía eso. Ok. Pero ya serio. Comenzamos entonces a construir piezas de arte. Yo quiero unos tacos. Ah, no. ¿Qué no va a decir la canción? No, ya, mejor comenzamos, ¿no? Ya. ¡Vamos! Bienvenidos a business.com.mx. Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Jan y la historia que vas a presentar ahorita de verdad es 100% arte. Este canal está de lujo. Una vez que lo ves, te dices, sí, definitivamente quiero ser parte de esta comunidad. Y vamos a hablar del canal de Camille and Kennerly. Kennerly, yo digo que es Kennerly, pero bueno, si se pronuncia diferente, pues ahí nos avisan, ahí nos avisan. Pero este canal está. Sí, de lujo, es que ¿eh? Este canal no lo encontramos. Son dentro de las sugerencias que te va dando YouTube, así de que, pues esto te podría gustar. Entonces, saludos para YouTube. ¿Verdad? Gracias, YouTube. Gracias, YouTube, por tu recomendación. Hasta YouTube nos recomienda. Pero lo que me llamó la atención fue ver que son dos chicas, son dos hermanas gemelas. Y las dos tocan el arpa. Pero lo más interesante detrás de este concepto de que vamos, dos hermanas gemelas que tocan el arpa, qué padre, es que están utilizando las redes sociales para impulsar su carrera como músicos, ¿verdad? Como músicos. Como músicos, estas chicas tocando el arpa gracias, con apoyo de las redes sociales. Eso es lo más impactante. Lo que están haciendo en YouTube es impresionante. Y fíjense algo muy curioso, porque comentaban ellas en su página de internet, donde viene su biografía, que desde chiquitas ella les encantaba la música y de hecho pues, empezaron a aprender a tocar el arpa y se les enseñó el arpa tradicional, ¿no? Que, porque algunos piensan de que, ah, no, es que les enseñaron, no. Que les enseñaron, ellas estudiaron cómo tocar el arpa de la manera tradicional, pero de ahí empezaron a buscar, y esto no es algo nuevo, lo hemos visto, en el caso mío personal, yo he visto cómo se está dando un boom a nivel mundial, donde personas que tocan el violín están empezando a tocar canciones de rock, canciones más modernas, con el violín o con otros instrumentos, y ahora estas chicas con las arpas, que comentan ellas que no crean que tenían el gran dineral, o sea, tuvieron que ponerse a trabajar las dos para conseguir las dos arpas, porque ahorita que vean las arpas que están usando, sí, no son cualquier cosita, ¿eh? Sí, de verdad que sí, pero su historia en redes sociales está muy interesante. Tienen hasta el momento 85 videos que han subido, es increíble, más de 300,000 personas los están siguiendo y tienen más de, van para 41 millones de reproducciones de sus videos en promedio. Tienen casi 900 personas que se suscriben diario a su canal, son números muy padres, me recuerda al canal de Armando en tu cocina en cuestión de los números más o menos, y casi 80,000 personas al mes reproducen sus videos, o sea, está muy muy interesante. En otras redes sociales como en Facebook tienen casi 390,000 personas que las están siguiendo en Facebook. De hecho, este Outlook que viene aquí, ahorita vamos a hablar de él, es de una canción que sacaron de Metallica que se llama One. Esta canción está... Si de por sí la canción es una obra de arte en arpa, se escucha angelical, de verdad. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En Twitter tiene más, van a llegar a las 11,000 personas que los están siguiendo. Y en Instagram acaban de pasar a los 14,000 personas que los están siguiendo. Está
Muy padre lo que estas chicas, estas gemelas están haciendo, de verdad. Escuchen, no sé si podríamos poner un poquito de música, a ver si no, tenemos... No, por derechos de copyright. Ah, pero escúchenlo, vamos a poner ponemos algunas imágenes. Algunas imágenes, pero los invitamos a que visiten el canal de estas chicas para que escuchen, porque realmente es impresionante, incluso comentan y en cada video aparece, ellas mismas hacen los arreglos, pero agárrense, porque no nada más hacen los arreglos. Ellas hacen absolutamente todo. Para aquellos que digan, ay, ¿yo cómo voy a empezar? Yo no sé cómo. Estas chicas hacen todo. Graban, editan, graban el audio por aparte, los vestuarios, todo ellos se encargan. Todas ellas lo hacen porque, o sea, no tienen una disquera. No tienen disquera, no tienen equipo de producción, no tienen equipo de grabación, no tienen equipo de alta tecnología. Lo único que utilizan son simplemente cámaras con tripié en grabaciones fijas. Esto sí, algo que me impresionó es buscan unas locaciones sí. Que están de lujo. O sea, es impresionante, pero más te impresionas cada conforme empiezas a ver los videos, cuando te das cuenta que fueron ellas. O sea, nadie las ayudó. Simple y sencillamente, ellas tuvieron la visión de llevar su música no solamente a otro nivel, porque son consideradas como las, bueno, aparte de las dos gemelas idénticas que tocan el arpa juntas, o sea, que eso es algo que las destaca muchísimo. Aparte de ello, están llevando la música de el arpa a otro nivel, porque están tocando música de U2, Guns N' Roses, Led Zeppelin, o sea, Ozzy Osbourne, U2, de videojuegos, Leyenda de Zelda, Mario Bros, Final Fantasy, Skyrim, de series de televisión como Game of Thrones, de películas, de Walking Dead, la de Walking Dead, no sé si la escuchan. Está genial, la locación. Está genial, y los vestuarios que ponen así a Doca tratando de... ¿cómo se llama? El de Final Fantasy, padrísimo el vestuario, sí. Padrísimo. Sobre todo aquellos ustedes que son fans de los videojuegos van a entender el vestuario inmediatamente. Entonces, y también de películas como El Señor de los Anillos, Star Trek, de Hobbit, Star Trek, Star Wars, la del Imperio y la de... Sí. Impresionante lo que están haciendo estas chicas. Todos los arreglos las hacen ellas. Todos los arreglos musicales, las locaciones las buscan ellas mismas se graban. Evidentemente a lo mejor no faltará quien las apoye en algunas cosas, pero es básico, porque cuando tú empiezas a ver los videos dices, wow, o sea, qué gran equipo tienen al lado, ¿no? Lo impresionante es cuando te enteras que no tienen un equipo, que todo lo hacen ellas. Y también a mí algo que me llama muchísimo la atención, y es lo que hemos estado comentando recientemente, en el sentido de que los derechos de autor de las canciones no creo que sean tan complicadas, porque si ellas lo están haciendo sin tener una disquera, exacto, ¿qué te da a entender? Que realmente no es tan complicado conseguir los derechos de autor, es simplemente echarnos un clavado a ese mundo y ver en qué consiste, porque ellas lo están haciendo. Exacto, ¿no? Y cuando empiezas a ver el tipo de canciones que manejan, vamos a dar un pequeño recorrido por lo que manejan. Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Ah, qué bonita canción. La locación es una escalera hermosa con una alfombra azul. De verdad. Porque buscan lo de la escalera al cielo, por eso es una escalera. Exactamente. ¿No? La de Pink Floyd, Wish You Were Here. Ah, está padrísimo. Están en el desierto con un vestuario amarillo y faldas negras. También está Sweet Dreams. Esta canción. Todos los que de los 80s y 90s conocemos Sweet Dreams. Es increíble. Otra de las canciones que también me pareció mucho, Iron Maiden, Fear of the Dark. Está, te quedas, ay, no, está. Y es que tú las... Bien metaleras. Exacto, tú las escuchas y empiezas a cantarlas. O sea, dices, es que sí. Como decía Santana, no, haz que la guitarra cante. Pues estas chicas hacen que el arpa cante. De Metallica, Nothing Else Matters. Esa es la clásica de clásicas, de super clásicas. Y la tienen estas chicas, está muy, muy padre. Los invitamos a que pasen a verla. También de Metallica, One. Lo que le decía del outfits, aquí están en una zona derrumbada, así un edificio medio destruido, y queda excelente. Y en este video es algo interesantísimo. Una de las chicas se quita uno de los zapatos, el zapato de tacón, se lo quita para hacer el efecto de tambor, pum, pum, y golpea el arpa, digo, obviamente no la destruye, simplemente un pequeño golpecito y hace ¡pum!
está muy padre. Sí. Y en la parte del coro, una de ellas empieza y se pone al lado del arpa, empieza a golpearla para hacer el coro, y la otra le sigue con los dedos en el arpa. Está increíble lo que están haciendo. Saben trabajar en equipo. Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses también la tienen, está muy, muy padre. También Hotel California, otro de los super clásicos. The Eagles. Y también Skyrim, los que son aficionados de los videojuegos, ya salen con sus armaduras en una zona boscosa, así como de la selva. Está padrísimo esto. Es que, y las arpas, Dios mío, las arpas, pero están increíbles. Pero son ellas, eso es lo más impresionante, son ellas. Sí. Las arpas están de super lujo, lustradas. Hemos visto tres, tienen unas negras, tienen unas plateadas y tienen unas grandototas que son las clásicas, de madera. Las clásicas. Sí. Está diciendo Lalo que las que traen, las traen encima, esas son eléctricas. Esto está padrísimo. Tienen My Immortal de Evanescence, esto es súper mega clásico. Está padrísimo. También Zombie de The Cranberries también la tiene. Te quedas, no, es que estas chicas definitivamente le saben. Dream On de Aerosmith, yo soy súper fan de esta canción, y cuando la encontré dije, sí la tienen. Sí, me encantó la vida de principio a fin, están en el desierto, está muy, muy, muy padre, me encantó. También la de Final Fantasy, que te comentaba, los que son fanáticos de esta saga de videojuegos, luego se van a identificar la tonadita. También la canción de The Walking Dead, la locación, yo dije, ay, ahorita va a salir Rick de la cabaña, ¿qué pasó? Está muy, muy padre, le buscan, le piensan muy bien. También The Rise of the Castamere, que es esta, la canción de Game of Thrones. The Rise of Castamere, está padrísima, sí, esta también, sí. ¿No? Y ese tipo de canciones, son de esos canales que le das clic, se va a acabar ya la canción, en este caso el video, y dices, ¿cuál sigue? Y obviamente le das clic a otra, y le das clic a otra, y le das clic a otra, y a pesar de que solo tienen 85 videos que han subido, porque prácticamente suben un video cada mes, y yo siento que suben un video muy rápido, ¿no? Porque cada mes está complicado hacer los arreglos, grabar, editar, todo lo hacen ellas, entonces... Créanos, si te gusta realmente esta onda de lo acústico, tienes que conocer el canal de estas chicas y su trabajo, ¿eh? Y unirte a su revolución, como dicen ellas. La revolución del arpa está increíble. Yo no sabía que el arpa pudiera tener esos sonidos, de verdad que no, ¿eh? Está hermosísimo lo que producen estas chicas con su arte, ¿eh? Sí, y de hecho, este es un claro ejemplo de cómo las redes sociales te pueden ayudar a impulsar tu pasión, y en este caso, de Camille y Kennerly, su pasión por la música con el arpa, o sea, lo están llevando a otro nivel. De hecho, más de 300,000 suscriptores en su canal de YouTube, es wow. A la fecha han grabado 4 discos, ¿sí? Uno que se llama Harp Attack 1 y 2, y el otro que se llama Harp Fantasy, que es el 1 y 2. Todos ellos con versiones covers, lo que estamos comentando de Sky, de videojuegos, de películas, de series de televisión, pero según esto están ya trabajando en su primera edición discográfica totalmente original. Ya ellas están, evidentemente, mire, es que así empezamos, empiezas con los covers, creas un grupo de fans, una comunidad, que en este caso los 300,000 que la siguen en redes sociales, y llega un punto donde dicen, ok, te acepto lo que tú ofreces. Así es como se trabaja, o sea, realmente siempre ha sido así, no es algo nuevo, así es como se ha manejado. Han sabido manejar muy bien las redes sociales porque se han dado a conocer. Estaba viendo que estos 4 discos son el número 1 en ventas en su categoría. Está increíble, o sea, realmente, y más con 300,000 personas que las siguen en las redes sociales. Tienen su propia, están en iTunes, los puedes conseguir en iTunes, están en Spotify también, o sea, se están moviendo estas chicas, han salido en participaciones especiales en películas. También han hecho actuaciones especiales con músicos reconocidos, con políticos, con les gusta mucho la ayuda a el altruismo, ¿no? El altruismo, porque les gusta mucho ir a tocar con los niños enfermos, hospitales y todo eso, les encanta eso. Entonces, realmente han aprendido cómo trabajar, y no me sorprende porque hay algunas tomas que yo he visto que dije, caray, eso me suena a dron. Hacen unas tomas padrísimas y más, bueno, porque te están diciendo que ellas lo hacen, entonces lo más seguro es que también tengan por ahí un dron entre su equipo. Evidentemente yo me sorprendió algo, es la evolución que han tenido de
desde que empezaron, iniciaron. Pero con ella muy clara y muy fiel, ¿eh? Que saben que los escenarios son claves, saben que obviamente el arpa tiene que relucir y saben que el outfit, la vestimenta que lleven tiene que combinar con el tipo de música que están haciendo. Y lo saben hacer muy bien, o sea, increíble. Desde el inicio sabían este concepto que lo tenían y simplemente lo han ido puliendo. No lo han cambiado, ves sus primeros videos y te quedas como que, ay, está muy padre. Y ahora ves los últimos y te quedas, wow, de verdad que han pulido su concepto y han sido fiel desde el inicio. Es increíble lo que se puede hacer hoy gracias a las redes sociales. Bueno, chicos, chicas, ya saben, si les gustó el video, pulgar arriba, me gusta. Estas chicas, véanlas, ampliamente recomendado este canal. Son 80 y tantos videos, o sea, 85. Se van a llevar un ratito en escucharlos todos, pero la mera verdad está padrísimo. Pero creo que la que más larga que encontré fue de Wanko, más de 6 minutos. Exacto. Bueno, y esa porque es larga. Es larga. Pero realmente vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Se puede echar toda la lista de sus videos, escucharla de completo, de corrido. Se van a quedar unas 2-3 horas por ahí sin echar. Pero vale la pena, vale la pena. Y terminas enganchado con esta revolución, como ellas mismas lo dicen. Entonces, los invitamos también a que se suscriban si aún no lo han hecho, para que reciban una nueva notificación cada vez que subimos un nuevo video. Les dejamos los 3 últimos videos por si aún no los han visto. Es nada más una sugerencia. Si no han visto los demás, vean todos los demás también. También les recomendamos que se nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí también la conversación se está dando. Y les recordamos que todos los martes 7 de la noche, hora de Ciudad de México, nuestras transmisiones en vivo ya clásicas de Ask Me Business, preguntas y respuestas. Y los sábados 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, Liderazgos Be Business, donde trabajamos mucho en la mentalidad correcta para lograr el éxito en las redes sociales. Por nuestra parte es todo, que se lo pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.